Argentina no tiene por qué producir energía, pagar energía al precio del mercado internacional. Ese es un verdadero disparate. Sería aceptable si Argentina importara el 100% de la energía que consume. Esto es como decir que está muy barata la carne y el bife de chorizo en la Argentina, que deberíamos pagarlo como se paga en Londres, Tokio o Nueva York. ¿Y por qué no? Y porque la carne es argentina, porque el gas y el petróleo son argentinos. Somos productores de gas y de petróleo, estimados colegas. El 75% o el 74% del gas que consume la Argentina es extraído y es procesado y distribuido en la Argentina. Le agregamos un 15% que importamos de Bolivia y le agregamos un 11% del gas natural licuado que lo traemos de afuera y que ese sí es caro y que pícaramente el ministro de Energía, el señor Aranguren, tomó el precio del gas natural licuado como el precio del 100% para fijar una tarifa de tipo energética. Era solamente el 11% lo que era caro. Acá se ha mentido mucho y se le ha hecho creer al pueblo argentino, esa es la victoria mediática, que ahora sí teníamos que hacer un esfuerzo y pagar la energía lo que debía pagarse. Estoy diciendo esto porque lo sorprendente de este debate, señores senadores, no solamente de este debate, lo sorprendente es que en estos 2 años no hemos escuchado voces que cuestionaran un tema central. El tema central es cuánto vale producir la energía en la Argentina. ¿Cuál es el costo de la energía en la Argentina? ¿Cuál es el costo del gas en la Argentina? No hemos escuchado voces en los medios, no hemos escuchado voces en los técnicos y tampoco hemos escuchado voces en los sectores de la oposición. Señora Presidenta, ¿de quién es el gas y el petróleo? Es de las provincias, lo dice la Constitución Nacional. Señora Presidenta, ¿de quién es el gas y el petróleo? Es de las provincias, lo dice la Constitución Nacional.